Les doy el preámbulo. El presidente se estaba refiriendo justamente a los cambios que ha implementado su gobierno, a la diferencia del trato y de la independencia, del respeto a la independencia de las instituciones, de los poderes, al referirse al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República. En ese término o en esos conceptos, el presidente usa una expresión que ha llamado verdaderamente la atención, puesto que no se trata precisamente de un reconocimiento a la libertad de tomar decisiones, sino más bien se trata de un adjetivo que deja ver, pues, soberbia, egoísmo, altanería, porque esos son los sinónimos de la palabra arrogancia. Y esta mañana el presidente les dijo arrogantes al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no haber asistido a su informe de gobierno. Así lo dijo. Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con absoluta autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el presidente porque el Ejecutivo era el poder de los poderes. Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación. Bien. Pues eso fue lo que les mandó decir el presidente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por no haber ido al informe.